Bienvenidos a un video más. Aquí acompáñennos. Estamos visitando a los de Vida y Diversión. Estos muchachos me quieren agarrar. No, ya está grabando, Niña Mayra. Ya. Aquí estamos sacando conclusiones. Salvador, René. Al rato se viene para acá, para Salvador, pues. A ver. Es que está, salió la plática de las vacas, pa. Sí. Ajá, sí, sí. Que si las vendí. ¿La mentió? Me dije, Chaya, ¿vendiste las vacas? Sí. Todas se fueron. Hola. Porque aquí no vale queso, no quiere trabajar la gente. ¿Y está de pico usted? Ajá. Viene, cuando, le di, dije yo. ¿Le dijo cuando Joel? Yo, ajá, le digo a Joel. Cuando yo me venga, me voy a comprar una. Una puta más para acá, para que salga bien. ¿Sale bien ahí? Sí, sale bien. Entonces viene. Si no, no agarro a Chaya. Me dice. Nunca. Entonces, Joel piensa de que pues a lo mejor puede pasar que compre vaca o no compre vaca más. Entonces, pero si sí tiene que venir. Pero no le contesté yo porque la niña Mayra dice, no, sí se va a venir. Ajá, eso. Se va a venir. Pero a pasear, quizás. Ajá, sí, te la jale. Yo le digo, hay que aclarar eso. No. Porque ella no dice, lo vamos a venir. Otra. Ah, se va a venir, mi pensamiento así, como algo ignorante, no sé, mis años tal vez. Ay, el viejito. Yo según ustedes pareja, casado. Y entonces. No, que no está según. No, pero espérame. Ajá. Porque según las palabras de la niña Mayra. Sí, que se vaya, don René. Ajá, es como que vos me digas. Como vos me digas. Y aquí estamos sacando. No importa, pues, ajá, ah, digamos, aquí estamos sacando nosotros un montón. No, vayamos por donde ahorita. Que vaya solo, que no me interesa. ¿Sí? Entonces yo ahí estaba confundido. Mi edad tierna me tiene así. Ah, sí. Por bicho. Sí, por los morros. Ahí está creciendo. Vamos, este de 40 años uno todavía está bicho. Todavía. No, tampoco, chiquito. Sí. El espíritu lo tiene joven. Entonces digo yo. 40 años te está diciendo, y esa broma de este. No, 40 tiene, pues. Es la envidia al ver mi juventud tan fresca. Y cabal. Y entonces, vaya, ella. Jalate, jalate, ya le estaba apuntando. Mire, pura. Barba aguileña, vos lo que vaya, entonces. Puro egipcio, ¿y qué? Entonces, dale con eso de que dice, sí se va a venir, dice. Entonces, ¿y ella qué va a quedar haciendo allá? O sea, que no son marido y mujer. Me dejó medio. No es nada. Ajá, sí, aquí estamos sacando conclusión nosotros. Diga la conclusión que me acaba de decir, ¿no? Pues es que ella piensa de que dice, no, sí se va a venir, porque ella sabe de que yo. Allá me voy a morir. Sí, ¿no es cierto? Ajá, allá, de aquí, tanto aquí estrés. Ajá, no, lo que pasa es que allá el estrés, los piles, muchas cosas, estás estresado. No, y viviéndolo aquí ya, exacto. Una sola morir. No, te viniste a una edad más o menos. No, estamos hablando porque hay quienes que se vienen ya cuando ya están desahuciados. Sí, sí, ajá. Pero esto lo quiero decir yo. René, ¿cuántos años tiene usted, René? 54. ¿Para qué se va a venir de 70 años? No, ¿para qué? Por eso estoy diciendo. Tiene que se venga ahorita y no, pues por eso. Por eso ahorita. Entonces ella sabe de que me voy a venir, ajá, pero no sabe de la edad, pues, que me voy a venir. Entonces no, sí se va a venir. No, pues, porque sí. Le he dicho. Pero ella no se quiere venir conmigo totalmente. Y si le hago la pregunta, yo a ti, se viniera hasta con él, si él dijera de otro año, ni de Mayra, ¿nos vamos? Es que depende, aquí no, hay... No es, la pregunta es bien clara, va. Sí. No. Bueno, diga, pues, se va a venir o no. Depende. No. Miren, enfrente de cuatro hombres quieren... me tienen... Venga, ni de Mayra, tenga, yo. Vaya. Ah, ese no es de casamiento, no moleste. Ni todo el dinero. Por eso la gente se casa bien separado. Mejor. Por lo mismo. Yo me casé un viernes antes. Mira, Miguelito, ¿cómo me queda? Mira, enfoca de Miguelito, mira, se queda. Híjole, la regué, yo estoy haciendo un comunado todo. ¡Ey! Tío, ¿ya lo van a dejar sin nada? No, es que... Vaya, pues sí, entonces nosotros hemos llegado a la conclusión. Yo me estoy maquineando. Ajá, ¿qué queda ahí haciendo ya la niña Mayra? Trabajando. No, ¿trabaja la niña Mayra? Sí. No trabaja. ¿Cómo que dice que sí o que no? Ya ven cómo es, No, yo no trabajo. Así sinceramente, fuera de broma, don René, ¿trabaja la niña Mayra? Ahí en la casa. Ah, en la casa. Pero eso no es lo mismo. Miren. No, porque 60, miren, 60, miren, ya ven. Por eso el motivo de pensar si se quiere venir uno. A lo que estamos hablando. No, 60, miren, 60. Económicamente, si recibe. Qué barbarito, miren, qué barbarito. Miren esos 60, ¿sabes qué me deja duda? ¿O se siente cómo? ¿En los 60?
tan jovencito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Va? 60. Trabaja, digamos, trabaja ella. Pero en la casa. A lo que yo quería llegar era que si tenía algo en la entrada económico para ella, pues. Porque don René no la van a querer notar aquí y siguiendo a y tal vez allá ni a María no lo quiere ni venir a ver. No, allá ya no es así. ¿Cómo? Así como si trabaja o no trabaja. Allá es, usted agarra así de volada de la noche a la mañana, no quiero. Ajá, y puede mantener todo lo que. No me ocupa. ¿Qué? ¿Qué más respuesta no respuesta ya no, 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 no eso. Mi más sentido pésame, pero ya mi madre ya no lo necesito. Ya te enterras. Ahí es con Miguel, ahí es con Miguel. Mira, o él está frío. O él está frío. O él está así como el choc. Vaya, me mandó al payaso. Están bien ocupaditos. Ya cuando hay que más paquitas, ¿dónde le puedes avisar? Vaya. El estrero. Bueno, pues vos descansás. Don Milo ya descansa también. No, no descansa. También le puedo dar descanso aquí y aquí al patrón. ¿Y yo de y qué? Aquí. Yo no descansando paso. Sí, estaba descansando paso. ¿Y eso? Y no antes de que los videos cuando trabajabas. Pues sí, pero ya no trabajo. No, ya no. No, ya no trabajo. No, voy a Maca, ¿sí? Pero voy a Maca, hago. Con el lomo. El lomo aquí. Este hace las macas, pero cómodas. Es que se le dibujan el lomo y ahí las hace calcadas. No, este hace las macas, pero cómodas. Es que las hamacas son su descanso. Conejonte. Conejonte, Eva. Pues está medio volado. Pues ni modo. Pues sí, don René. No siento mucho. A mi mamá ya no se viene. Pero ustedes creen que si me vengo para acá y no se viene, me vaya tan mal aquí. Bien. No, pero. No creo. Un mes a visitar. No, es que vaya, sinceramente. No, él les está preguntando en otros temas si le va bien o le va mal. Ay, es que ustedes no, hombre. Ustedes sí que. Ustedes sí que no. Aconsejenlo. Pues sí. Vaya, yo para mí, la mi mamá ya lo que diga, dice, yo no me voy a ir del todo ya con René. Yo voy a ir a pegarle una visitadita una vez cada dos meses. Una para juzgarme. Una visitadita ahí. Visita conyugal. Ajá. Puchica, preso va a estar, pero ¿sabe con quién más? Eso, lo recomiendo yo, don René. Sí, no puede. Porque lo primero que van a ir allá va a estar diciendo ya. Ah, ya, es que los problemas. Y va a querer opinar y con todo ahí. Pero le voy a decir, ¿con quién has estado y fue tanto estos días? Entonces ya comienzan ahí lo del. No, tesoro, yo así nomás sin decirle, hijo de tantas. No, tesorito, tesorito. Porque se vea más bonito. Porque se vea más bonito. Y ya la ropa va a decir, puchi, que esta ropa está perdida. ¿Cómo aquí? ¿Dónde pones esta soneta ya? Y esto rojo que está aquí le va a decir, ¿sí? ¿Qué es? Y acá una mancha. No, que me va a cortar mango y mira. No, hombre. No, ni a Mayra. Así hablando ya. Entonces tenía razón vos hoy. Decía. No, pero nunca. No, yo le voy a hacer la pregunta. ¿Nunca va a venir todo usted? No. No, ella. Ella. No. A usted no va a venir. No. No, es que yo. Es por usted. Yo le tenía que decir a usted. No, es que por ella no va a venir nunca. Vaya, ella. ¿Va a venir usted? No, yo no voy a venir. ¿Y aunque ya no quiera? ¿En cuántos años? ¡Ay, miren! ¡Era! ¡60! ¡70! ¡Qué macho! ¡Una alianza! ¿Usted ama a don René? Bien lejitos le va a decir. ¿Usted ama a don René, mi amiga? Sí, sí, él ya sabe. ¿Y entonces? ¿Por qué no lo siguiera si viniera para acá? No, es que él ya sabe por qué. Ya sabe qué, mi Mayra. Pero no es lo mismo como usted diciendo. Que usted lo diga. Públicamente. Como ya de, no, como ya demostrado. Porque el hombre se la quiere traer porque la quiere. Pues sí. Porque si no la quisiera ni le dijera. Vamos, me vamos, quiere de, me quiere de sirvienta, de chef, de todo me quiere. Don René, si usted se quisiera hacer bella, le dijera, hija, usted quédese aquí, yo me voy a ir a ver qué hago allá. Oiga, lo que dijo. ¿A dónde? ¿Aquí? Conteste, don René, conteste. Conteste, don René. Conteste. ¿Le voy a ayudar yo? Van a pelear. Conteste, don René, conteste. No, yo no. Conteste. Conteste, don René. Yo. Conteste. Yo le digo que él no la escucha.
estoy diciendo. Le tiene de chef, le tiene todo. Ah, pero yo le digo. No, es que yo le dije, por él se lo quiere traer porque la quiere a usted. Pues también me quiere de chef, de sirvienta, o porque le da las cosas de comida. Ah, entonces, dígale, yo te voy a lavar la ropa, dígale, yo te voy a hacer comida, dígale usted. Veneno, mira. No, es que, no, ahí escuchado. Y yo haciéndome loco para no quedar mal delante. No, mal, no, no, y conteste, don René, conteste. ¿Qué voy a contestar? Conteste. ¿Qué? ¿Para qué quiere que yo me venga? Para que no, para que esté junto con él, no, para que me haga el café. No, 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 René, que de otro tampoco, ¿sí? No, ve. No, es que ¿qué pasa? Tampoco, es que, miren, don pues René, déjame, pues, pues, vamos. El bicho de 20, vamos, vamos. La juventud. Tampoco lo llevamos de esa manera. No, pues, la juventud, tampoco, ahí está. Tampoco me la está tratando así, porque tampoco. Para que me haga el café, para que me haga la comida, no. Yo ni a Mayra le dice a usted, me la voy a traer porque yo la amo, sin usted no puedo vivir. Ay, yo la amo, ay, yo. Eso, no vaya, porque yo desde que me casé con usted ni a Mayra, yo soñé que con usted iba a morir junto. Vaya, desde que yo me casé, yo soñé que usted no se iba a venir conmigo. ¿Cuándo se va a morir? Solo le falta que me pregunte cuándo se va a morir. Para que me haga el café, me lave la ropa, los zapatos, frijoles. Ya sabe, ella. No, pero está siendo sincero él. Espérate, ¿quién te lava la ropa? Ah, pues mi esposa. Vaya. Vaya. ¿Quién te hace la comida? Ella. ¿Quién te cuida a tus hijos? Mi esposa. Vaya, igual quiero yo. Vaya, pero... Pero yo no estoy con ella porque me lave la ropa, para que me limpie los zapatos. No, yo estoy con ella porque la amo. No, porque pero vos ya te dijo la tuya, me quiere para chef, me quiere. No, y es lo que yo digo. Pues sí, pero usted qué le cuesta decir. Ella me dijo, vamos, y tú por eso le estoy diciendo. ¿Usted qué le cuesta decir? Ya no lo ama ahora. Ya no. Ya no. Porque se acabó el amor. No, es que la Mayra no le ha dicho. Sí. Que, yo no he dicho absolutamente nada. Yo tampoco le dijo ni a Mayra que lo amaba. Ajá, no le dijo. Le dijo, ella sabe. Vaya, ella sabe. No es como que entonces, en todas pocas palabras, ella se quiere quedar soltera. Se quiere quedar soltera. Ah, eso quiere. Con sus hijos, no me vaya volado. No, ni con los hijos, porque los hijos ya viven aparte. Ajá. Pero René, pero ahí tiene la toalla, puede llorar. Mira, ¿y vos el consejo que me das? Ah, yo el consejo que le doy. ¿De 20 o de 30? De 60. El consejo que le doy, que mire, hable con ella así, civilizadamente. Seriamente, sí. Seriamente, vaya. Le voy a pedir hasta permiso para hablarle. Sí, vaya, Mayra, mira. Yo me voy a ir tal fecha, en tal año, y quiero que te vayas conmigo. Si te vas conmigo, pues es tu decisión, y si no, pues... Ay, pero no. Ya casi me hace llorar, Shaití, el mamá. Es que es un amor. ¡Me durmí! La familia que amamos. La libertad que me defiende. Vaya, Miguelito. ¿Qué consejo le das a don René en esta situación tan crítica que está viviendo? Que no me quiere ir ni a Mayra conmigo. Vamos a ver. ¿Va? Tipo ya cantina para pasar. Sí, eso le dije. En las cantinas, pero este Miguel tiene inteligente. Pero Miguelito, ahí voy a agarrar otro vicio extra yo. Va a estar más jodido porque anda cantando igual a él. Ahorita ponle con los cargos del matrimonio. Vaya con los biles de la casa. Y usted, don René, la comida y todo. Don René. ¿Ah? Y usted ni amigos tiene casi por ahí donde usted vive. Ah, pues sí. Ahí ya sí. Miguel sí, siquiera tiene los jugadores que lo andan en el lomo para ir para abajo cuando está más ligado. No, pero ¿dónde está Milo? A la puerta rosada quiere que vayas a tocar todos los días. La mía Mayra, a ver, quiere venir conmigo. Para adelante, Milo. Para la sala de interrogación. No, tiene que venir. Vaya. Pero ¿cómo hago si ella se niega? Ajá. ¿Qué me aconseja? El consejo ahí es. Tener paciencia, va. De 70, consejo de 70. Ahí va. Imagínate, no, don Milo, que tener paciencia unos 30 años de estar esperando ahí con paciencia. Ah, bueno, ahí sí está algo complicado. Ahí va a estar perro porque René se va a morir con paciencia. Con Ramona también. No, don Milo, no le dijo nada. Mire, fíjate,
Vaya. Sí. Miguelito me dijo que aquí hay cantinas para olvidarla. Ahí un del corre. Sí, pero yo no. Mira la camisa, pues. Yo no. ¿Cómo que yo no? Bolo, yo y aparte de eso, le está haciendo burla, mire, con yo no. Ajá. Es cierto. Tengo que morirme con paciencia. Él me dice a la cantina, ¿cierto? Este me dice que le pida permiso para hablar primero. Mire, yo la quiero. Quiero que venga conmigo. Yo la quiero rogar. Y si no, pues. Vos me decís. Mire, usted tiene que venirse conmigo porque yo la amo para que esto que el otro. Ajá. Y veneno allá. Veneno, hijo. Queremos separarlo de todo. Yo eso, dijo la niña madre, ¿quieres? Chef, quiero que le limpie la ropa. Sirvienta. Sirvienta. Y yo dije, me hice el maje. Y yo, Sí, sale. Pero yo me lo había cargado todo. O yo. Y él haciéndose el distraído. Mire, dijo... Che, ¿entendió usted? Sí. Ahí se oyó. Que estaba aquí calmadito. Entonces, él estaba haciendo el mareo, no me lo que le pida de que, favor que la quiero, que le pida permiso para hablarle. No era permiso para hablar. La paciencia. Con paciencia. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Mire, don René. En los comentarios, gente. Yo creo que de tanto consejo que le hemos dado, con su permiso voy a hablar. Yo creo que el que va a cumplir, Eve le dio uno, yo le di otro. Este no me ha dado nada que veneno, este me ha robado. Pero le dijo, para usted no lo ama, le dijo yo. Entonces, estuve rogándolo ahí. Entonces Miguel le dio otro y Romero le dio otro. Yo creo, don René, que usted le va a cumplir el consejo que le dio Romero. Va a morir con paciencia. Porque la mamá dijo, yo no me vengo. No, va a pasar lo que te digo yo, las visitas conyugales. No, eso no sirve. Pero así va a pasar. No, eso no sirve. Lo que están pensando, veneno, lo que va a venir es a chequearme a mí. Sí, pero a chequearme la ropa, a ver la cartera. No, chequearlo. Y le ande de bolo, así, para el rostro. ¿Quiere ver eso? Don René. Prácticamente lo quiere ver acabado. A criticarlo. Y ahí iba a decir, hey, mira. ¿Con quién has estado estos días? Pero mira el trabajo que tenés. ¿Sí? Tenías tu casa, tenías tu familia. Tenías mujer, hijo. ¿Qué pasó? Vaya, iba a decir, y ahora miren la desgracia que te has quedado. Y yo, viniendo. ¿Desgracia por qué, don René? Viniendo a todos los. Es que miren, don René, los una vez trabajé. Los de diversión, que me den un consejo. Porque vaya, mira, don ustedes René. Son expertos con las mujeres acá. ¿Dónde? Aquí tenemos el estapabotellas. Aquí tenemos el que dice que uno en las cantinas y que verdad pues la puerta negra dice. Las cantinas uno se va y olvida. Así. Nunca lo han golpeado. No, pero también vaya, si ella se quiere quedar y después viene a decirle, mira, y esto, bueno, ya te quedaste. Sí, y me reclamar. Miguelito, ¿y cuántos años tiene usted? Va, Miguel. Desde que te iba a acompañar, vos hablaste seriamente con tu mujer. Cuando era novia de él. ¿Qué le dijiste, Miguel? Yo le dije, vaya. Él le dijo, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero usted está limitada. Vea. Oiga lo que le dijo él. 19. A mí me gusta jugar pelota. A mí me gusta tener a estas muchachas por la izquierda. Ahí viene el que le va la respuesta. René, la águila calva le va la respuesta. Se quedó pensando. ¿Y por qué lo han bautizado diferente? Decida sí o no. Entonces me dijo, ¿lo quieres? Sí. Yo lo amo. Ahí le mandas el link ahí a la. Ahí es que esa usted le ha dicho desde antes. Hey, vamos a hacer un en vivo, bicho. Vamos a hacer un en vivo y llevémoslo a él y al esposo y le preguntamos. Ay, Miguelito. ¿Cómo andaba él allá con la mujer? Hey, mándele un mensaje para que mire también este video. El link, mándele ahí. Vaya. Vaya, Miguelito. Y
si ella dice que es verdad. Sí, yo también lo hago. Pues sí. Hoy cantó. ¿Qué dijo don René? ¿Qué dijo? No, que estoy. No, nada. ¿Qué dijo don René? Mira, pues que hablando. No, no, yo escuché el audio, me lo va a decir después. Yo me callo, dígalo. Ya se acabó el video. 20. Bueno, ahí quedamos. Bendiciones. Bendiciones. Bye.